Hablar de arte a través de la historia es algo bastante complejo, sobre todo por las diversas características que tuvieron cada una de las regiones de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? En cuanto al arte, sobre todo desde la época, ¿no? De las colonias, o en este caso nosotros, en Sudamérica, el virreinato, ¿no? En particular hay algunas semejanzas, ¿no? Existen semejanzas entre países como por ejemplo Perú y Bolivia, ¿no? Bolivia tiene quizás una pintura muy particular, sobre todo que denota, ¿no? Esta suerte de sincretismo religioso, ¿no? En la cual pues, ¿no? Los religiosos católicos trataron de inculcar las representaciones de las advocaciones marianas, ¿no? Es decir, las representaciones de vírgenes, pero por ejemplo, con forma de cerro, ¿no? Que es muy simbólico además para el pueblo indígena, ¿no? Los acerca más porque la identifican pues como la mamá pacha o pachamama, ¿no? O madre tierra, ¿no? De ese ser dador de vida, además, que de alguna manera va a ser importante dentro de la cultura, no solamente aymara, sino también quechua, ¿no? Y de todo, digamos, el área andina. Otro detalle importante además es el hecho de que nosotros tenemos también, no solamente en el arte, de repente compartimos eso, ¿no? Porque Perú también tuvo, durante el actual Perú, tuvo durante el virreinato las escuelas de Lima y de Cusco, ¿no? Y por supuesto, bueno, también existe una escuela en Quito, ¿no? Que en esa época era una capitanía también, ¿no? Adscrita al virreinato del Perú. Sin embargo, también hay que destacar, ¿no? Aquellas semejanzas o similitudes históricas en cuanto a la participación de la mujer en la lucha por la independencia, ¿no? En este caso, nosotros en Perú tuvimos a María Parado de Bellido y a Micaela Bastidas, quien al lado de su esposo Túpac Amaru II, ¿no? Organizaron quizás una de las rebeliones indígenas más grandes de América y por ende, ¿no? Tiene una participación y una significancia muy importante en la historia. Pero Bolivia también tiene, en ese caso, como destacadas participantes, luchadoras, ¿no? De la independencia, o mejor dicho, de la emancipación previa a la independencia, pero de por sí fueron quienes de alguna manera iniciaron, ¿no? Todo este levantamiento indígena en contra del yugo español. En este caso, bueno, tenemos a Bartolina Sisa, ¿no? Quien ella, al lado de su esposo Túpac Katari, ¿no? Van a movilizar, ¿no? A una masa considerable de indígenas, ¿no? En la zona de lo que se conocía por entonces como el Alto Perú, ¿no? Y es la actual Bolivia. Igualmente a Juana Azurduy. También ella, también ¿no? Nacida en el Alto Perú, actual Bolivia, ella quizás es uno de los ejemplos de mujer entregada, ¿no? Ya que ella lucha también ¿no? junto con su marido, en este caso el héroe Manuel Padilla, pero además ella perdió también a sus cuatro pequeños hijos, ¿no? Durante toda esta lucha. En realidad, ella encabezó una guerrilla muy importante durante este periodo, estamos hablando del contexto de finales del siglo XVIII, ¿no? En la actualidad, bueno, estas destacadas mujeres tanto de Perú, Bolivia y de otros países también que tuvieron, ¿no? O que vivieron una coyuntura similar, ¿no? No solamente son homenajeadas por su labor, ¿no? Sino en la actualidad también existen mujeres y hombres, por supuesto, ¿no? De nuestros países hermanos que no solamente quieren homenajear al arte, sino también reforzar los lazos artísticos entre nuestros hermanos países de Perú y Bolivia dentro del marco de la celebración del bicentenario de la independencia peruana. Y es así que la Asociación de Creadores Integra Mundos, ¿no? Ha invitado a destacados artistas bolivianos y los ha convocado para este evento y que de alguna manera van a engalanar, ¿no? Este evento.
y que la verdad nos sentimos muy honrados además de poder apreciar en esta exposición virtual Arte Binacional Perú-Bolivia toda la majestuosidad, la habilidad, la destreza, el talento, ¿no?, del arte boliviano, que de por sí ya ha venido destacando no solamente desde ahora, ¿no?, sino, como les digo, hay todo un recorrido histórico del arte boliviano que viene de la época virreinal y que de verdad deja muy en alto además el nombre de Bolivia, ¿no? Y igualmente aquí en el Perú también, ¿no?, artistas destacados de diversas generaciones también han sido convocados a participar en este evento que esperamos sea del agrado de todos ustedes, ¿no? Y bueno, les damos, tengo la oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos bolivianos y darles la bienvenida a este importante evento y agradecerles además por su participación a nombre de Integramundos. Y espero que esta exposición sea del agrado de todo el público en general. Gracias.
tributo al bicentenario de la independencia del Perú. Hay memorias que llegan a la mente, pero se olvidan de repente. Hay memorias que llegan al corazón y la retienes por alguna razón. Pero hay memorias que llegan al alma y aunque pasen los siglos, no puedes olvidarlas. Por al contrario, se enraizan en las entrañas, más aún cuando se trata de tu patria. Memoria, un pasado que se hace presente al recordar a aquellos héroes valientes que salieron al frente y lucharon fuerte, emancipando y libertando a nuestro Perú amado. A todos ellos en este bicentenario los recordamos. Cuando vemos los colores rojo y blanco, nos palpita el corazón con gran emoción porque son los colores de los símbolos de nuestra gran nación. Contemplamos con gran admiración la bandera, el escudo y el himno que orgullosamente cantamos y que nuevamente será entonado en este bicentenario. Han pasado décadas de años celebrando cada aniversario, pero hoy celebraremos nuestro bicentenario, alegría para el pueblo peruano, y todos juntos diremos con un grito de júbilo, ¡viva el Perú! Te quiero, Perú. Te quiero que tras el largo camino hayamos aprendido a quererte solidarios. El querer para los otros lo que para mí mismo quiero. El pensar en sociedad, en país, cuando emprenda una tarea. Consciente de que cada acto mío tiene efecto mariposa, que nada de cuanto yo haga le es ajeno al quehacer hermano. Quiero al campesino laborando feliz tus entrañas, consciente de que el fruto de su trabajo saciará el hambre del hermano. Quiero al obrero laborando, consciente que de sus manos surgirá la comodidad, nuestro sustento y el abrigo. Quiero al intelectual creando, cantándole al trabajo honesto, productivo, a la feracidad de tu suelo, a lo amable, a lo bello. Quiero al hombre, a la mujer, al niño, viviendo orgullosos en tu suelo, satisfechos, plenos, áncoras de equidad, amor y justicia. Quiero a los políticos, no, a esos no los quiero, parásitos alimentándose de sangre ajena, explotando al hermano, no, a esos no los quiero, mi Perú, en tu suelo.
visión de mi tierra mística, de sus cumbres accidentadas, selva misteriosa y de litoral rebelde, conduciéndome hacia la febril añoranza desde la lejanía. Me nutrí de tu ancestral cultura e identidad. Al desconectarme de aquel cordón umbilical, sitúo a la hija de la diáspora en un paralelismo abstracto. En lágrimas su añoranza, en tristeza su cotidianidad y en soledad su alma vagabunda. Nada es eterno, la melancolía será pasajera para verte sonreír, hija de la diáspora peruana.